Saludamos a todas las almas siempre, siempre conectadas con nosotros a través de los 90.5 en Azuay, en Cañar y en el mundo entero a través de nuestra aplicación, la página web, antena1.com y al momento en las redes sociales. Transmitimos por Facebook, también por Twitter y nuestro canal de YouTube. Estás invitada, tu invitado también, a intervenir en la programación, a consultar, como no, a saludar también, ¿por qué? ¿Por qué no? Siempre, diariamente, nos dedicamos a registrar el pulso creativo y, como habíamos anunciado en los primeros minutos del programa, hoy ampliaríamos detalles, colocaríamos luz sobre la convocatoria abierta apenas el día de hoy a una maratón de poesía dedicada a los ríos de Cuenca. Sí, la ciudad será la protagonista en este evento literario, un gran evento con un despliegue sumamente ambicioso en este sentido. La tercera edición se activa en este 2023 y los puentes, las orillas de los ríos, serán el escenario para esta maratón que permitirá a versos literarse, a la palabra liberarse y de esta manera honrar, si se quiere, a las venas cantantes de esta ciudad. Para ampliar detalles sobre todo este movimiento está con nosotros Eloy Alfaro. Él actúa en esta ocasión como coordinador de esta maratón. También está Lía Desbourde, directora de la Alianza Francesa actual, quien por primera vez también llega a la cabina del Antena 1 y a esta revista ADN para conversar un poco acerca del trabajo mancomunano que se está llevando entre distintas instituciones, entre distintos colectivos para al fin dar cuerpo a esta maratón. Te doy la bienvenida, comienzo contigo, Eloy, a propósito de todo este movimiento, como ya anunciábamos, que se lleva haciendo ya por tercera edición. Uh-huh. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, gracias por el tiempo, el espacio y buenos días y con todos y todas. Bueno, esta es la tercera edición, es la tercera locura que empezamos. Esta es una locura más grande en la que queremos... digamos, tener una presencia mucho más latinoamericana por la diversidad y la cantidad de horas que queremos dedicarle a leer a la poesía, ¿no? Las dos ediciones anteriores fueron en 5 puentes. La primera fue en 4, la segunda fue en 5 puentes, pero esta vez queremos hacerlo en 20 puentes y orillas de la ciudad, en 20 lugares. Simultáneamente leer durante 4 horas, empezando a las 10 de la mañana y terminando a 2 de la tarde, leer 4 horas de poesía. Lo más lindo que uno quiera dedicarle al río, ¿no? Es decir, puede ser poesía erótica, poesía de la naturaleza, poesía política, lo que uno sienta dedicarle al río, pues está invitado a acercarse a un puente más cercano de su casa, de su lugar de trabajo, de vivienda, ir con los hijos, la familia, los amigos, pueden ir con trajes a cantarle, disfrazados, como quieran leer la poesía, para dedicarla a los ríos que atraviesan la ciudad de Cuenca. Y también vamos a tener conexión internacional, de eso nos va a hablar Lía, pero vamos a hacerlo también vía Zoom con Rochester en Nueva York, donde va a haber un equipo de gente que va a estar junto a los Grandes Lagos en la frontera con Canadá, en la orilla de los Grandes Lagos, leyendo la poesía a la naturaleza en ese caso. Y en Quito también vamos a tener una conexión Zoom, un grupo que va a estar leyendo en la ciudad de Quito también, las mismas horas, del mismo tiempo. La idea es que podamos marcar un récord latinoamericano de lectura de poesía dedicada a los ríos, dedicada a la paz, dedicada a la salud mental y a la vida, al esparcimiento que hemos perdido mucho con este tiempo, una modernidad loca, ¿no? Fíjense, yo creo que es importante que escudriñemos un poco en la médula. ¿Cuáles fueron las inquietudes que hicieron que una maratón de poesía surgiera acá, puntualmente en la ciudad de Cuenca? Revisemos tiempo atrás, el año 2021. Yo recuerdo, mi memoria no me falla, recuerdo haber ampliado información al respecto, pero refrescando esa memoria, ¿qué tal si nos cuentas por qué? ¿Por qué hacer un movimiento tan particular como este en este tiempo moderno, en el tiempo actual donde todo es rápido, vertiginoso, multifuncional, multi-multi? Eloy. Sí, bueno, ese momento en el 2021 nosotros teníamos toque de queda y pandemia.
Entonces no se podía salir a ciertas horas del día y solo teníamos un número determinado de horas. Yo como profesor de la Universidad Estatal en ese entonces tenía alumnos que nos veíamos a través de las imágenes y se notaba mucho estrés en todos, ¿no? Tanto profesores como estudiantes. Así que decidimos hacer una actividad que sea irruptora en el marco de una pandemia donde había que estar con mascarilla, y pues decidimos hacer una lectura a los ríos para salir, expandirnos y que tengamos un tiempo de esparcimiento sin romper los protocolos de bioseguridad. Recuerdo con mucho, pusimos alrededor de los lugares donde leíamos, marcamos espacios donde, para no tener contacto físico entre personas. Qué fuerte, ¿no? Teníamos mascarilla en la calle, ¿no es cierto? Y pues eso nos sirvió mucho para ver cómo nos reencontramos con el río. Y creo que eso fue el gran motivante, ¿no? El reencuentro con el río. Además que no nos habíamos visto meses entre estudiantes, entre compañeros y todo, fue también la posibilidad de darnos un abrazo, de encontrarnos, ¿no es cierto?, y tocarnos un ratito y separarte porque la pandemia estaba en vivo. Esa fue como la primera gran motivante fuerte que nos llevó a eso, ¿no? Y lo segundo fue que yo vengo de Quito y en Quito tenemos un río que está muerto. Lo que trae el río es a veces escombros, cadáveres de animales y cosas así. Entonces es un río que no está vivo, ¿no? Pero acá tienen cuatro. Y es una envidia sana que tengan cuatro y que vivan así, ¿no? Entonces también es un homenaje a ese ser de los cuencanos y cuencanas que viven junto al río. Desde ahí, estos son como los grandes motivantes, ¿no? Una suerte de gratitud activa que se ha sostenido hasta el momento presente, desde aquel entonces. Mientras hacías los comentarios, creo que con Lea teníamos así esas imágenes, ¿no?, que a cada uno le aparecerían recordando esos momentos aciagos de la pandemia en donde teníamos incertidumbre por todo lado. No sabíamos cómo ni siquiera actuar, teníamos que redescubrir los territorios, tanto los personales, los familiares, los colectivos, y en medio de ese caldo de cultivo perfecto para una maratón de poesía, pareciera haber tomado cuerpo algo insospechado. Yo diría que es un movimiento insospechado, porque sumar a cada vez a más personas, utilizar los recursos de estos tiempos, y ahí voy contigo, Lea, para conectarnos con otros lugares del mundo y de una u otra manera sensibilizarnos también en este sentido. Lea, bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Lo había dicho también, primera vez que podemos tener un encuentro en vivo en esta revista de cultura, Lea. Te sumas a la maratón de poesía desde la dirección de la Alianza Francesa en Cuenca. ¿Puntualmente en qué sentido? Bueno, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí pues en esta entrevista con Eloy. Gracias también, Eloy, de nuevo por la apertura, la participación a la maratón de poesía. Bueno, de parte de la Alianza Francesa de Cuenca, participar en esta maratón es muy importante, pero también corresponde a las metas que nosotros tenemos en la Alianza. No es solamente enseñanza del francés, sino apoyo al sector cultural, pero también con la biblioteca, apoyo a la lectura y brindar la lectura. Por ejemplo, tenemos un proyecto de biblioteca móvil que vamos a salir también para el día de la maratón de poesía. Y bueno, eso es, hace parte de las actividades que hacemos, pero también que tenemos que hacer, siempre apoyar. Y también hace parte de otra meta que tenemos que hacer, parte de la alianza y por el cual todo el equipo está súper comprometido, es sensibilizar al medio ambiente y cuidar al medio ambiente, que es a través de nuestras actividades, pero también a través de sensibilización y de día así que pueden sensibilizar, dedicándose a proteger, hablar, conversar con los ríos y para los ríos. Así que por eso todo nos une a la maratón de poesía como Alianza Francesa. Eloy había adelantado que también tendremos esta posibilidad, una conexión con Francia, entiendo, una conexión con Francia. Por cierto, esa toda la puntualización, ¿no?, del día mismo de la maratón tiene que ser muy prolija para que los ritmos sean exactos. Pero tendremos conexión con Francia, entiendo, con la Alianza Francesa ya.
Tendremos estudiantes, docentes de la Alianza Francesa, leyendo poesía. Totalmente. Ya vamos a tener un montón de actividades. Por supuesto, tenemos que lograr estas 4 horas con un montón de actividades. Y de los estudiantes, sí, de la Alianza Francesa misma, nuestro público que queremos unir por este evento. Y también hay un interés, y no solamente un interés, sino una participación de una ciudad francesa que se llama Rouen, que se ubica en la región de Normandía. Y Rouen, al momento, está candidatando por ser capital de la cultura europea en 2028. Y dentro de esta candidatura están haciendo todo un trabajo sobre el río Sena, Sena, como lo podemos decir aquí en español, que pasa también por París, pero que, bueno, la apertura al mar es más cerca de Rouen, y están trabajando sobre estos temas de cultura, ecología, dentro de la candidatura para ser cultura europea, capital cultura europea en 2028. Por eso que Juan se quería sumar al Maratón de Poesía, porque este evento que mezcla cultura, poesía, río, ecología, les parecía una apertura al mundo muy interesante. Y de ahí también vamos a tener una conexión con la Alianza Francesa local, la Alianza Francesa Juan Normandie, que, bueno, va a brindar sus estudiantes también que están aprendiendo francés allá y haciendo actividades culturales allá. Así que vamos a tener todo eso, que sean nuestros estudiantes, los suyos, y también apertura desde la ciudad de Rouen misma. Bueno, sabemos la importancia de todos los participantes, ¿no? Las entidades, los grupos, los colectivos y los individuos, Eloy. También puedes mencionarlo ahora, creo que es un buen momento para hacerlo, porque entender que una producción de esta naturaleza requiere todos los apoyos posibles en todos los sentidos. Coméntanos un poco ya para este 2023, ¿cómo se ha visto nutrida, sostenida la maratón? Sí, mira, nosotros encontramos un potencial fuerte en la juventud que participó en los últimos maratones, ¿no? Estudiantes de psicología, estudiantes ambientalistas, una fuerte presencia de compañeras feministas que han estado ocupando los puentes, por ejemplo, y teniendo sus performances, su presencia. Entonces, para este año nosotros vimos que ese potencial y la diversidad de la ciudad no puede quedar supeditada a 5 puentes, hay que hacer más espacios, ¿no? Entonces hemos hecho una invitación amplia y sobre todo hemos planteado también la posibilidad de tener priostes en esta ocasión. Entonces hay 2 universidades que han aceptado ser priostes, la Universidad Católica de Cuenca y la Universidad Politécnica Salesiana, que son 2 priostes que van a tener todo su contingente, profesores, estudiantes, bibliotecas, librerías, van a llevar todo su contingente para estar presentes en los ríos, leyendo poesía, compartiendo con la naturaleza, ¿no es cierto? Y sobre todo llamando a la atención de que el río, la naturaleza requiere una protección de todos en un acto tan pacífico como este. Tenemos también coorganizadores, ¿no es cierto? Como está la Alianza Francesa, está Idiomarte, está una fundación de Tarqui también, está el colectivo Barojo, y hay otros colectivos que se van sumando. La idea es tener la diversidad de Cuenca en cada puente. Invitamos a los colectivos LGBTI, a los ambientalistas, etcétera, que suman un puente, que decoren el puente, que se posicionen en el puente y que desde ahí lean, ¿no? Tomando en cuenta de que para este año se abre, si se quiere, en mapa, en territorio, la posibilidad de mayores puntos donde podamos sentarnos o pararnos a leer, a compartir esta poesía y a ser parte de esta maratón. No serán solamente los 5 puentes de las ediciones pasadas, se había mencionado 20 puntos. ¿Quién me iba a contar sobre cuáles serán los lugares nuevos, a dónde iremos a leer? Que les cuento, la fecha está prevista para el 16 de septiembre de este 2023, y el día de hoy se ha abierto la convocatoria para que usted, para que yo, nos sumemos. Hemos colocado en las redes también, en la parte textual de este live,
el número telefónico y el correo electrónico al que podemos tanto solicitar información como inscribirnos. Uh-huh. Lea o Eloy, ¿quién me va a contar en territorio puntualmente para dónde nos vamos a leer poesía? Sí, a ver, vamos a tener 20 puertos y orillas. Hemos hecho un recorrido por los 20 lugares que hemos seleccionado, que están ubicados básicamente en los cuatro ríos, ¿sí? Tanto en el río Tarqui, en el río Yanuncay, en el río Tomebamba y en el río... ¿cómo se llama el último? Tarqui, Yanuncay, Tomebamba, Machangara. Pero ya la única no cuenca, ¿no? Ya estaba haciendo. Entonces, están ubicados en los cuatro lugares. Hay desde el puente que está en Misicata, por ejemplo, ¿no es cierto?, en el río Yanuncay, hasta la conexión con el río Tarqui. Todos, hay ocho lugares donde se puede leer, ocho puentes donde se puede leer, incluido el Jardín Botánico, por ejemplo, ¿no es cierto? Está la Casa del Artista, está el puente de la calle de Loja y el río Tarqui y el río Yanuncay, que está ahí en la Primero de Mayo y Américas también. En el otro río, en el Tomebamba, vamos a tener desde lo que es el Vado, toda la zona del Vado, hasta Pumapungo. Yo creo que un recurso importantísimo será para todos los involucrados, para los medios, para la prensa, para el público inquieto. Será interesante hacer un mapeo. Vamos a poner así un mapita, sí, en el que... Sí. Y, por ejemplo, ¿qué pasa si yo me inscribí? Me designan un punto, uh-huh, o elijo un punto para ir a leer poesía, pero de pronto digo, mami, súmete, no se inscribió, pero quisiera sumarse, uh-huh, a alguno de los puntos. ¿Se podrá hacer eso? Sí. A ver, ¿cómo está funcionando? ¿No? La idea es que se inscriben colectivos u organizaciones. Por ejemplo, el colectivo Barojo, ¿no es cierto?, va a tener un puente y ese colectivo va a estar durante 4 horas animando en ese puente. Se inscriben diciendo, quiero participar en este puente. Colectivos o instituciones, pero las personas que quieran ir, si yo vivo cerca del puente X, puedo ir con mi familia a leer porque sé que en ese puente va a estar, independientemente de que me haya inscrito o no como individuo, y vamos a tener en ese puente libros para que las personas puedan, no necesariamente, digamos, si no tiene un libro, si no tiene un poeta específico, ahí vamos a tener libros que pueden tomarlo, leerlo y dedicarle al río. Pero el colectivo es quien va a estar animando esos puentes. Esos espacios. Estamos haciendo una georreferenciación, por eso hemos abierto la inscripción hasta el 20 de agosto, para que los colectivos se inscriban diciendo, yo quiero este puente. Por ejemplo, Alianza Francesa ha escogido un puente muy particular, que nos va a explicar por qué la Alianza Francesa. Pues sí. De hecho, nos han dado la posibilidad de estar en el puente Juana de Arco. Ajá, cerquita de la Alianza. Bueno, de uno, es como vecino de la Alianza Francesa, pero también, bueno, Juana de Arco en Francia fue una liberadora contra los ingleses en 1400, no me acuerdo cuándo, pero bueno, es un símbolo fuerte en Francia de independencia y este tipo de cosas. Así que para nosotros fue como si un símbolo bastante fuerte también de tener este puente. Y como lo ha dicho él, lo vamos a animar, pero también vamos a dejar un espacio que no sea de nuestros estudiantes, de nuestro público, para que la gente que está pasando pueda leer. Y realmente vamos a tener también este espacio para la gente, así que solamente está pasando y que quiere leer una cosa o quiere exprimirse sobre una cosa. Y fíjate que también yo visualizaba la posibilidad que tenemos de acercarnos también a escuchar, porque es parte importante de esta dinámica, detenernos a escuchar. Quizá con la cotidianidad, con el día a día, como mencionaba Eloy, como habitantes de este maravilloso lugar en el mundo, no nos hemos detenido a escuchar tanto al río pasar como a la poesía llegar, en el caso puntual de la maratón. Así es que será una buena opción para nosotros. Creo que hemos hecho, en virtud de tiempo, vamos a hacer una parada acá, pero creo que hemos hecho una pasada
breve y clara sobre lo que propone esta maratón de poesía dedicado a los ríos de Cuenca. Seremos protagonistas de este evento literario bastante grande que ya ha tenido dos ediciones pasadas y que invita no solamente a colectivos, no solamente a instituciones que se vinculan de una u otra manera a la cultura, sino también a nosotros como ciudadanos, como quienes recibimos de los ríos tanto, activarnos con una lectura, honrar a los ríos de Cuenca de esta manera. Serán, ¿cuántas horas hablamos? De 4 horas. 4 horas, sí, pero en total serán 80 horas. Simultáneas. Simultáneas, ¿no? Por eso hablamos de las 80 horas, porque serán 80 horas de lectura de poesía dedicada a los ríos que bañan a la Santa Ana. Recordamos la fecha de la maratón, el 16 de septiembre. Hicimos, algo que nos está faltando. Sí, ahí quería cambiar, puntualizar algo. La solicitud de las dos universidades ha sido que lo pongamos para el 30, porque vamos a tener, ellos están iniciando clases y quieren contar con todo el equipo de los estudiantes que participen, ¿no? Bien, entonces, cambió la fecha. Vamos a hacerlo el 30 de septiembre. Bien, vamos a hacer la corrección entonces nosotros también. Será este sábado 30 de septiembre, la convocatoria se abrió hoy y estará dispuesta a los públicos para hasta el 20 de agosto. Recordamos que tendremos la conexión online para diversas geografías, para dedicarle todos estos versos maravillosos a los ríos, participaciones en Francia, Nueva York, Boston, Quito, entre otros lugares, ¿no? Seguramente se irán sumando más. A los dos, gracias. ¿Algo que nos quede pendiente por comentar? Todo bien, Demirado. Muchas gracias de nuevo por la invitación, la organización. Solamente decirles que cuando Gandhi hizo la gran marcha para una gran marcha en silencio, él quería que el silencio grite todo lo que no podían decir. Ahora nosotros vamos a hacer una gran toma de los ríos con palabras, para que las palabras puedan verbalizar lo que los ríos, los pájaros, los árboles no pueden verbalizar. Ser la voz a través de los versos. Con eso nos quedamos. Nos acompañaron esta mañana Eloy Alfaro, que es coordinador de esta maratón de poesía. También estuvo con nosotros Lea Desburde, directora de la Alianza Francesa, quien también con esta institución se ha sumado a esta maratón. La invitación queda abierta, la información dispuesta. Nosotros hacemos una breve pausa acá, pero regresamos con los últimos minutos de esta revista de cultura. Esperamos ser muy buena compañía.